El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, reveló que la tercera parte de las denuncias que han recibido en este proceso electoral son presentadas por los partidos políticos con el pleno conocimiento de que no tienen sustento alguno, pero con el claro interés de distraer a los agentes. Así lo indicó en entrevista exclusiva con Milenio, que puede consultar en la edición impresa de este lunes o a través de nuestras plataformas. El fiscal electoral dio a conocer que desde que iniciaron las campañas electorales han recibido 600 denuncias en todo el país y hasta ahora 200 se han desechado completamente porque luego de invertir tiempo, recursos humanos y materiales en la investigación, se comprueba que son parte de una estrategia de distracción para las denuncias que pueden constituir verdaderos delitos. Calificó esta práctica como nefasta y aunque se negó a dar detalles de los partidos políticos que están recurriendo a estas técnicas desleales, señaló que es generalizada con excepción en algunos estados del norte y centro del país.